En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Lucas, encontramos que Cristo se llama a sí mismo el novio, el esposo. Quisiera que empezáramos nuestra reflexión de hoy con esa palabra, porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que ese término solamente se utiliza para referirse a Dios en la relación con el pueblo. Es decir, la relación de amor que hay entre Dios y su pueblo es muchas veces descrita por los profetas, por ejemplo, por un Oseas o por un Ezequiel. Es una relación descrita como una relación de amor, como una relación de pareja. Y en esa relación de pareja, Dios es siempre el novio, el enamorado, el esposo, y el pueblo de Dios, es siempre la amada, es siempre la novia, es siempre la esposa. Muchos ven en ese libro tan preciosamente escrito, el Cantar de los Cantares, ven como una culminación de esa misma imagen. En el Cantar de los Cantares se habla continuamente del lenguaje del esposo y el lenguaje de la esposa. Y una de las interpretaciones más reconocidas de ese libro es que el esposo es precisamente Dios y la esposa está representada por ese pueblo que ha sido tan amado y con el que Dios ha hecho alianza. O sea que ahí hay un detalle que es importante, porque de un modo ciertamente discreto, pero suficientemente claro, Cristo está tomando el lugar que solamente Dios puede tener. Es algo que sucede en otros pasajes también. Por ejemplo, nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hablando con sus discípulos: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Resulta que la palabra Señor, que en griego se dice Kyrios, no era aplicada en el Antiguo Testamento a otra persona, a otro ser, sino solamente a Dios. El único Kyrios en el Antiguo Testamento es Dios. Y Jesucristo dice en el Evangelio: vosotros me llamáis el Señor y decís bien porque yo lo soy. Entonces, es importante no perder de vista estos datos. Porque yo sé que hay personas que andan buscando en la Biblia cuál es el versículo que dice Jesucristo es Dios. Y sin embargo, sí que hay un versículo que lo dice, porque dice el comienzo del Evangelio de Juan: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. O sea, aquel que era, que desde siempre es Dios, ha acampado entre nosotros. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Y por citar un último pasaje, recordemos lo que sucede con respecto al sábado. Dice nuestro Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre, expresión que sin duda se refiere a Él mismo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Sucede que solamente, oye esto, solamente el pueblo de Israel tenía una legislación específica sobre el sábado, hasta el punto que la legislación del sábado, como la legislación sobre la circuncisión, son elementos completamente distintivos del pueblo elegido, del pueblo judío. Son mandatos expresos de Dios, pues los mandamientos de Dios son muchos, tal como aparecen en la ley de Moisés. Pero podemos decir que entre todos esos mandamientos, muy especialmente la circuncisión y la guarda, la observancia del sábado, son características del pueblo elegido, del pueblo judío. Son como el sello de pertenencia de ellos. Y por eso también, por ejemplo, en el libro de Isaías, hay unas promesas magníficas para aquellos que guardan el sábado, porque es algo así como lo más propio nuestro, lo más propio del pueblo elegido. Entonces, si Jesús dice que Él es el Señor del sábado, poniéndose así por encima del sábado, y esa es la razón por la que para nosotros los cristianos es más importante el día de la resurrección de Cristo, porque Cristo es Señor del sábado, Cristo es superior al sábado.
Pero lo que quiero decir es, si la ley del sábado es una ley que había dado Dios expresamente, y Cristo dice, yo soy Señor de esa ley, yo estoy por encima de esa ley, no cabe duda de lo que está diciendo. Bueno, estas son maneras de recordar cómo en los santos evangelios hay alusiones muy claras sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que jamás dudemos de eso, porque es parte de nuestra fe. Es uno de los elementos que se pueden reflexionar y que se deben reflexionar con lecturas como la que hoy tenemos. Él es el Señor. Él es, como dijo el Concilio de Calcedonia, verdadero Dios como el Padre y verdadero hombre como nosotros. Y ahí radica su misterio. Y por eso es nuestro Señor y nuestro Salvador.